Thank you.
Intensifican sus corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, al que les damos entrar en posesión de la herencia que nos dejes prometida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que sepamos escuchar atentamente la palabra de Dios. Y este niño,
se veían blancos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, tiéndeles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Amén. Thank you.
tiempo los alimentos. Se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que viene, ni amo tardará en llegar. Y empiezan a tratar a los criados y a las criadas a comer, a beber, a entregarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los pobres temporales. El servidor, conociendo la voluntad de su amo, no había preparado ni hecho lo que debía, recibía muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Orlando Tania, ¿por qué ustedes tienen algo? ¿Ustedes tienen algo? ¿De veras? ¿Saben qué es? Ustedes tienen algo que se llama juventud. Que muchos que están acá ya no. Es la verdad, ¿no? También alguna lo dice. Ustedes tienen algo que muchos no tenemos. Se llama juventud. Y la juventud tiene muchas cosas positivas y también negativas. Pero de las cosas positivas se tiene una de ellas que llama esperanza. Un joven que no tiene futuro se ha hecho viejo. Sí, lo utilicé con todo despectivo. Bien, bien. Se volvió gris. Se volvió su vida. No, la cuestión es que ustedes no se vuelvan viejos. Ustedes se vuelvan ancianos. Y ahí lo digo en posición positiva. Ustedes adquieren la sabiduría de la vida. La sabiduría de la cual yo participo para empezar por sus padres. Sus padres están donde están, gracias a los fracasos de la vida. Sí, la vida nos va enseñando mucho. Hoy quiero enseñarles algo antes de que den un paso, que se llama matrimonio. Afuera les decía, ¿seguros? Y me decía, sí, padre, ¿seguros? No, señor. Yo tendría miedo. Está ahí. Pero no se acuerdan también mucho de acá. De verdad, para dar este paso se necesita mucho. Se necesita dar todo por el todo. ¿Por qué? Les voy a decir en qué consiste. Matrimonio. Para ustedes, te lo digo a ti, Pedro, para que me entiendas Juan. Te lo digo a ustedes para que también ustedes comprendan un poquito. Matrimonio, dos personas maduras, hombre y mujer. Primer requisito. Dos personas maduras. Por tanto, tú tienes una manera de ser, tienes una manera de pensar. No es la de tus padres, es tuya. Tania, tú tienes un carácter que yo. Es el tuyo. No es el de tus papás. Escuchen. Y ahora, desde que tenías algunos años, decías no, sí, no, sí. Ahorita les está haciendo realidad. Ustedes están tomando sus propias decisiones. Son dos personas maduras. Dos personas totalmente maduras. Él y ella. ¡Ah! Quedaba. Mi nadie describe su ser persona. Cuando una persona se pierde,
orando las razas nunca pierdas, nunca te pierdas a ti. Y si acaso te digas a perder, habrá alguien al lado tuyo para decirte que yo me hago de verdad. Vaya, otra música que yo más. ¿Quién es? Y si algún momento llegas en esta desesperación, yo voy a estar en el tiempo de que esté. Sí, muchos les han dicho, a partir del día de hoy será una sola cosa. Sí, cierto, pero no puede ser una sola cosa si ustedes no se reconocen con un temperamento, con un carácter, con una manera de ser, su individualidad. Porque eso se enamoró uno del otro. A veces las relaciones conyugales asfixian. De veras, algunos están que asfixia, en vez de crecer, acaba. ¿Qué no se hacen ustedes? Dos personas a la vez. Lo siguiente, que la libertad de los grandes tesoros que tiene el ser humano se llama libertad. De los grandes tesoros que sus familias les han dado, se llama libertad. En un primer momento los subieron en la bicicleta, les ayudaron a andar en la bicicleta, pero después los dejaron morado, solito. Ahí va. Y si se está, se salta. No se puede, tanto bonito de cómo. Pero prueba de subir a la bicicleta, prueba a tomar el volante y ve. Libertad. Nadie los está poniendo donde están. Nadie. Ustedes dos. Llega a libertad implica realización. Toda libertad, toda elección implica realización. Toda libertad implica realización. Ahí la regalé por Facebook una vez que pasaba esa típica caricatura que decía, oye, y eso que decías que ibas a hacer muchas cosas cuando eras adolescente, ahora que eres joven, ¿cómo te va con eso? Nos ubicamos. La libertad es ubicarse. La realidad, la libertad se implica soñar. Solamente aquel que sueña es libre. Pero aquel que sueña pone los pies en la tierra. Ustedes ponen los pies en la tierra. Y un valor tiene que apoyarse. Dos personas maduras, hombre y mujer, en la libertad, dan un mutuo consentimiento de amor. A mí me va a poner a la vida ser testigo de eso. Escuchar que ustedes dos decidan se aman. Ya en el matrimonio civil habrá un juez que le toque tomar estos datos. Pero a mí, como sacerdote, me encanta mucho la pobreza. Porque cuando él y ella se están haciendo el consentimiento, mirándose a los ojos, se acuerdan de seguir la vida. Y el sacerdote tiene que colocar su mano en las manos de los dos que se están casando y decirles que Dios bendice ese matrimonio. Dios está con ustedes. El consentimiento de amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Se te llama. Dale. ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Tu camino sería por la vida. Ahorrando, ¿quieres alcanzar la vida eterna? Que no me define el camino sin la palabra. Ustedes han recibido un compromiso de amor. Siguiente. Discúlpate por hablar cosas bonitas, no hablar de las feas.
no se crean, no deben ustedes. Dos personas, él y ella, que en la libertad dan un consentimiento de amor, llena fidelidad, solas. Padre, ¿qué es eso? La fidelidad de su vida. La fidelidad. Algo que no sea entregado. Me gusta mucho la música. Me encanta la música. Y cuando llego y me pongo los audífonos, y si los audífonos son de mala calidad, el sonido es de poca fidelidad. Y no voy a escuchar bien lo que yo soy. No entiendo yo. La fidelidad es. La fidelidad que es la fidelidad de la transparencia de la verdad. La fidelidad de la claridad. Porque se revela con ustedes. Es una fidelidad. Y sí, les puedo decir, fidelidad es que tú no te metas con nadie. Fidelidad es que tú no te metas con nadie. No, eso menos. Para que tú te recibes a nadie. Primero que tienes que reflexionar a Dios. Para que tú también presiones a Dios, primero tú te tuviste que haber bajado y decir unas palabras que son crueles. Me equivoqué. Elegí a orar y me equivoqué. La fidelidad primero no es con la persona que se ama. La fidelidad primero es con lo mismo. ¿Qué tan transparente soy? Wow. Yo creo que por eso se enamora. De hecho, ya ni siquiera necesitan decir nada. La vida se ve, ya saben lo que el otro está pensando y diciendo. Vaya, es verdad. Ya que es transparente para el otro, ya que es transparente para la otra persona. Y última cosa es que la naturaleza de su sabiduría ha querido que en la unión del hombre y de la mujer exista la protección de los hijos. Aquí tengo que hablar de dos puntos frontales. ¿Saben que a mí me gusta hablar de derecho? ¿Y saben que me gusta hablar de derecho? Por favor, disfruten su intimidad. ¿Me entendieron? ¿O me lo digo más tarde? O sea, disfruten su intimidad. Para que vean el grado de lo que estoy hablando. Si un sacerdote no disfruta el encuentro eucarístico, pierde sentido. Si un matrimonio no disfruta su identidad, su intimidad, pierde sentido. No, creo que no me están entendiendo. No estoy hablando solamente de relaciones sexuales. Eso no significa intimidad. Es una parte. Y solo una. La intimidad es soy tuyo, soy tuyo. Es toda la paz. Eso es intimidad. Es aquí donde pongo la balanza de las cosas. La iglesia tiene tanto valor por el aspecto de la intimidad. Que tanto tiene este valor, porque de ahí también tiene que venirse con los hijos. Son las dos cosas. Las dos cosas tienen una altura máxima. Pregúntela. Disculpe el segundo valor. El saber es para las soy tuyo. Soy tuyo. La intimidad es para Dios. Y que a un futuro próximo, mediato, inmediato o lejano, si Dios les puede conceder la gracia de los hijos,
todas las palabras que te den. Ah, no, perdón. No, si Dios les considera, si hacen dos hijos, no se la va a dejar. Es que no entra en otra palabra. Si Dios les concede la gracia de los hijos, van a comprender lo que es el Dios. No lo digo yo. Podrían hablar de sus padres. Así es. Matrimonio es todo eso. Padre, ¿qué tiene que ver todo esto con el evangelio del día de hoy? ¡Oh! ¿Qué tiene que ver todo? A Jesucristo le encantaban las bodas. De verdad, le encantaba, no sé por qué, le encantaban las bodas. Su primer milagro fue una boda. Y hoy dice, estén atentos como aquel señor Kirios, que al regresar de este acontecimiento llamado boda, le están esperando su servidumbre. Dichosos aquellos que se revela, les aseguro que el dueño, el Dios, el Señor, los hará sentar y el mismo les servirá. ¡Wow! ¿Cómo te haces al revés? El que va a llegar a la casa, llega cansadísimo y espera que sea servido. Yo no conozco ningún jefe tan buena obra. Bueno, sí, conozco uno. Que llega a la casa, da su servidumbre y le dice, ¿qué onda, compadres? ¿Cómo anda? Bien, bien, toca. ¿Sabe qué? Está trabajando mucho. Le voy a preparar una carnita asada. Nunca. Nunca. Conozco solamente uno que ha hecho eso. Y sus empleados se quedaron. Por favor, matrimonio. Sorpréndanos. Tengan la capacidad de servicio. Antes de tu derecho, tu vida viva, tenga la capacidad de servicio. Dichoso aquel que esté en verdad, porque Jesucristo mismo se pongan servientes. ¿Qué es lo que tenemos? De que sus familiares, amigos y todos los aquí presentes, por favor, cuiden el matrimonio. Es uno de los mejores dones que tenemos de la humanidad. Sí, cuiden. Y ahora que se nos está diciendo un cura, cuiden la vivencia del matrimonio. De bien, los que se van a casar. Y a contraer tan buenas experiencias de la fe. El Señor confirma en ustedes este consentimiento que ha manifestado delante de Dios en su iglesia. Y cumplan ustedes una visión, lo que Dios acaba de unir, que no se pare el hombre. Decimos todos. Bendito sea su siempre, Señor. Vamos a comer, tengo buena amistad con muchos amigos que...
fundación.